vamos a hacer un poquito hacia acá para platicarles que es en la base centro de bomberos, aquí en Hermosillo, Sonora, donde se está despidiendo a un compañero que fue bombero en activo hace algunos años y pues fallece, tengo entendido que a la edad de 43, 45 años, por cuestiones de salud. Y pues se habla con la familia acepta que se le haga este tipo de ceremonia y traen el cuerpo presente, ¿no? La persona que despiden regularmente es pues este tipo de actividad que ya vimos, sus compañeros también pararse a un lado de lo que es el ataúd en señal de respeto, de compañerismo, y se hace un pase lista. Vamos a ver si lo realizan en unos momentos más. Daniel es la persona que fallece. Vamos a ver los apellidos. Pero sí cabe aclarar que no es un elemento que haya fallecido en algún accidente o en algún incendio, algún servicio que se haya tenido en los últimos días. Es una persona que fue bombero en activo hace algunos años, ya digamos se había retirado de estas actividades, pero pues igual la familia está de acuerdo en que se haga este tipo de ceremonia y los bomberos con gusto, pues de alguna manera apoyan en la actividad. Vamos a acercarnos un momento más, vamos a guardar silencio por respeto, pero es lo que se está realizando aquí en Hermosillo, Sonora, en la base centro de bomberos.
Vamos a ver. Señorón, ¿cómo se llamaba el compañero? Daniel Muñoz García. Daniel Muñoz García. Ok. Daniel Muñoz García, ok. Es el compañero bombero que están haciendo el homenaje a cuerpo presente aquí. Vamos a ver si hay algún tipo de pase de lista aquí por parte de los bomberos, la familia, en unos momentos. Regularmente también se acompaña lo que es la carroza con los mismos vehículos de emergencia, con sirenas prendidas. Vamos a ver si eso también se realiza en unos momentos más.
Bien, amigos del Malpensado, pues ahí está esta ceremonia, este último pase de lista para Daniel Muñoz García, quien fuera bombero de aquí de Hermosillo, Sonora. Les compartimos pues lo que es esta ceremonia, esta actividad que realizan los bomberos. Espero que pues lo hayan observado. Es una manera de despedir, de darle el honor a un compañero en el cuerpo de bomberos. Síganos en redes sociales, estamos en Twitter, estamos en Instagram, Malpensado. Hay que darle like, hay que compartir. Y bueno, ahí está esto que les compartimos esta mañana con este despido de Daniel Muñoz García, fallecido a la edad de 43, 45 años, y como lo despiden en el departamento de bomberos aquí en Hermosillo, Sonora. Muchas gracias por estar pendiente del Malpensado. Nos despedimos.